Vale, hermanos, voy a mostrarles la comparación de la isla de Filipinas en West Philippine Sea, Mar Filipinas Occidental, nuestra isla en comparación a la isla de China. ¿Dónde está? Aquí está ubicado. Este es la isla de Filipinas, se llama Tito Island en internacional, pero en el nombre filipino, eso se llama Pag-asa Island. Mira la estructura. Aquí está el como el centro de de los comandantes o de los soldados. Y aquí es la zona donde la población vive. Mira, ahí hay casitas, hay casas y la playa es arena blanca, de verdad. Es una zona turística. Al final ahí puedes ver que ellos están expandiendo aquí. Mira, reclamación, más tierra. Ellos ponen más tierra ahí. Pues vale, y aquí está el rampa del avión. El rampa del avión, ahí puedes ver también ahí, court de basketball, donde ellos juegan baloncesto. Pues así es nuestra isla. En comparación de la isla de China, mira, se llama Subedif. Mira estos edificios. Es muy organizadas. Y la rampa de avión. El airport. Wow, this is so real. Espectacular cómo ellos establecieron esta zona tan rápida y tan fina. Completa facilidad en comparación de lo que tenemos ahí. Un basketball court y ellos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 basketball court. Madre mía. Y ellos también tienen una piscina. Lo que ellos faltaban es la playa. Parece que ellos no tienen playa porque ellos lo cubrieron con estas cosas. Estas cosas. Y la playa se desapareció. Así es. Eso se parece a estas instituciones o centro de gobernante en esa isla o qué tal. Pero mira que estamos muy cerca de nuestra isla. No, no, we don't know. No sabemos. No saben cuándo esta isla va a atacar nuestra isla aquí. Entonces parece genial que la presidenta de los Estados Unidos están ahí en esa zona para ayudarnos a proteger nuestros territorios en esa área.